fuera. Pues ahí está el equipo de China cerrando esta ejecución y bueno, va a ser difícil que puedan vencer a España, quizá Rusia, vamos a ver si alcanza a Canadá. Hasta ahora hay tres equipos arriba de 98 puntos, creo que ha sido la competencia de más alta puntuación y bueno, muy, muy parejas, muy exactas, pues de verdad es que es increíble el biotipo, están igualitas. Lo único que es la que sí se distingue son las hermanas, el solo y el dueto, que sí fue notorio su ausencia aquí, porque es chistoso cómo ellas le suben la elegancia del equipo. Fue un buen equipo, pero realmente sí se quedó un poco corto a las demás rutinas que nos mostró. Y aquí está una comparación muy clara con respecto a Estados Unidos en cuestión de seguramente el tiempo de entrenamiento entre ellas juntas y también, por supuesto, el trabajo físico que tienen, la fuerza, realmente el porcentaje de grasa es muy diferente entre un equipo y otro. Y lo mismo con Japón. Japón también las vemos, sí, son chiquitas, pero no están con cuerpos atléticos. Y vean el caso de China. Vimos muy bien a Canadá, vimos bien a España y por supuesto también a las rusas. 9.6, 9.6, 9.7.